¿Está ahí o dónde está durmiendo? Dale para allá, Samuel. Vamos a ver si el tipo está ahí, en verdad, porque él siempre está aquí y él sí. No. ¿Qué es lo que? ¡Ey, mi hermano! ¿Qué es lo que? Mi hermano de Chicló. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se mueve? Todo bien, tú sabes que estamos aquí detrás de tu personaje para que tú en tu historia le cuentes un poquito más. Al público de Solano TV Show, exactamente, pero al que te vaya a ver y a la juventud de hoy en día, para que en tu historia tú le des como un mensaje, ¿verdad que sí? Así yo en la cárcel Naja, yo perdí a mi mamá, tú sabes. Mi mamá la mató la depresión y la vaina. Sí. Al ver que compañeros míos lo sueltan y ya estaban sueltos en la calle, y ver que todavía yo tengo un proceso y no me sueltan ni nada. Mi mamá en depresión, mi mamá se ahorcó, se quitó la vida. Cuando me iban a traer, no me pudieron ver, me duele que no la pude ver ni nada. Tuve cuando salí, fue que vine de mi mamá la enteran y de todo. Tú sabes, entonces decidí caminar a la calle bajo perfil. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a lo que es su programa que más se ve y se disfruta, Solano TV Show. Antes que todo, quiero pedirle que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y nos dejen un like. También yo quiero pedirle, mi gente, aquellas personas que aún no pertenecen a lo que es la familia de Solano TV Show en YouTube, vamos a pedir que se suscriban, que comenten y compartan para que me ayuden con el crecimiento del canal. Mi gente, hoy nos encontramos en Jacagua. Vamos a entrevistar un personaje el cual tiene una historia muy sangrienta. Él lleva por nombre Chicló. También vamos a darle la gracia al personaje que nos puso en contacto con Chicló, que él es Samuel el colega. Mi hermano. Estamos activos, tú sabes, Solano TV Show. Vamos a la orden, tú sabes. Sí, vamos a darte la gracia porque me pusiste en contacto con este personaje. Tú sabes que esta plataforma se merece el apoyo de uno y uno anda en crecimiento también, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Y es el flow. Ok. Vamos a llegar allá para que tú me presentes el personaje, para que él le cuente al público cómo él pasó el proceso y todo eso. Así que vamos allá. Dale para acá. Este es el barrio, ¿cómo se llama este, colega? Ahora, este es el barrio 39 ahora mismo, porque es un barrio aparte de ese barrio. Este barrio sí. Fue creado aparte, este barrio 39 y se está dando. Porque el que creó esto, el que fundó esto, un ejemplo, ahora mismo está muerto, que lo mataron, tú le llegas. Sí. Que era Chulo 39. Ok, y ok. Y entonces estos son barrios que están, tú sabes, sí. Están surgiendo así, la gente viene y compra su solar, y se está dando el barrio. Sí. Una pequeña preguntita, Samuel, el colega. Vuelvo y te digo, te doy mil gracias por ponerme en contacto con este personaje, cual el público de Solano TV Show vas a mirarle en este momento. Este barrio aquí, ¿qué tiempo tú tienes aquí viviendo aquí en lo que es este barrio? Bueno, este barrio ya tiene un par de años. Tú sabes lo que es el barrio, yo tengo mi vida entera allá afuera, sí. Pero esto era monte. Esto tiene un par de años, que le han hecho un par de casas así como tú ves. Sí. Tú me puedes ir viendo que todo el mundo está comprando y tú sabes, están poniendo bonita la vaina y todo el mundo haciendo casa. Pero esto tiene como 5 o 6 años ya funcionando. Samuel, colega, tú sabes que en todo barrio, cuando está empezando la cosa, siempre surgen un sinnúmero de delincuentes que viven haciendo las cosas, tú sabes, por su propia cuenta. ¿Cómo se mueve esto aquí actualmente? Bueno, ahora mismo le damos gracias, tú me entiendes, a Luis Abinader y a la Policía Nacional que está trabajando, tú me entiendes. Sí. Aquí mismo uno como, tú me entiendes, uno se mueve en el sector, uno trata de manejar el tigueraje, que no diga eso, tú me entiendes. Hay gente que hace su palomería y hacen su atraco y su robo, tú me entiendes, pero gracias a Dios la policía está trabajando y no se está viendo mucho eso. Y que y el que hace eso es, tú me entiendes, algo muy seteado o algo que quedó de pasar, tú me entiendes. Sí, entiendo. Pero entiendo. La cosa está marchando bien ahora mismo, gracias a Dios. Ah, bueno, gracias a Dios. Pues vamos rumbo donde el personaje Chicló, ¿verdad? Claro. Ah, bueno. Gente, ya estamos en lo que es la residencia de Chicló. Todo el mundo que va a ver esta historia sabe decir que fue un personaje que anduvo en la calle haciendo asuntos delictivos, y estamos aquí para que él le cuente al público, como le dije al entrar la entrevista, para que el público y los jóvenes de hoy en día coja la historia, coja la parte que sea posible de la historia de Chicló. Chicló, preséntese ahí al público. Bueno, muy buena tarde, mi nombre es Chicló, para el que me conoce y el que sabe cómo uno la ha corrido y cómo uno está. Hoy en día uno, a los ciudadanos y a la juventud del día, uno decide para que cojan cambiando y sepan de uno. Sí. No gusto, Chicló de este lado, corriendo con 39, Breo, Messier, Tigre Dudo, que hoy en día están en ripé, 7 pies bajo tierra, pero como queda hoy en día uno está aquí, independiente. El que me conoce sabe que no es disparate que uno está hablando ni nada.
¿entiendes? Uno está viviendo lo que uno ha vivido. Sí, Chico, tú sabes que empezando la entrevista, a mí me gusta siempre preguntarle al personaje cómo fue su crecimiento a nivel callejero. También el público que te va a ver, también le va a interesar saber cómo tú te llevabas con tu amistad, con tu era chiquito y eso. Explícame un poquito de eso para que después entremos una vez a lo que es la vida callejera que tú tuviste. No, con mi amistad yo siempre me llevaba bien una, yo nunca estudié. Mi mamá me mandaba para la escuela y yo me iba para el Betededo. Sí. Así que un tío mío que se llamaba Mesiepa, yo andaba atrás de la nación. Sí. Cuando en ese tiempo se fumaba con papel caqui, que en ese tiempo es lo que se usaba los machetes y la chilena. Que sí. El que tenía una pistola de un comandante en ese tiempo, ¿entiendes? Ok, entonces, sí, entiendo, sí. Nunca estudié ni nada, pero mi juventud fue bien, con los chamaquitos del barrio siempre me llevo bien, con todo el mundo bien. Ahora hay gente que no quiere saber de uno, gente que no quiere saber de uno, en verdad, y saben qué es lo que es. Sí. Pero esto es lo que uno ha vivido. El que me conoce sabe, hermanito, en verdad, uno está bajo el cama de todo, uno está medio trucho, pero sí. El que sabe, sabe cómo uno lo ha corrido. R.I.P. Hebreo, 39, Circulato, gente dura de uno que hoy en día están muertos. Y es bello, 39-30, para los 39, R.I.P. Ya, Chico, ¿cómo tú fuiste cogiendo lo que es la vida callejera? ¿Qué te involucró a tú caer a lo que es la delincuencia, vamos a decir? Explícale un poco ahí. Oh, lo que me involucró a esto, a la delincuencia, fue que mi mamá ya me estaba criando a mí, no tenía nada. Yo decidí meterme en un BTV de un Duquesa ahí atrás, que está del lado atrás del territorio de los 39, sí. Que eso está ahí atrás. Entonces ya cogí un saco, una saqueta, andaba buceando, atracando a los haitianos, quitándole lo de ellos, quitándole su buceo y vaina. Entonces me impidió cuando la estaba la nación, sí. Los King y los Ñeta, tú sabes, que estaban los Trinitarios, sí. Los Blor, los Modipay, los Dodados, que la corrían en ese tiempo, ¿entiendes? Sí. Tigre, que ya hoy en día no la están corriendo ni nada. Entonces, como te digo, entonces, bien. ¿A qué nación tú pertenecías, a los King, los Ñeta? No, yo no pertenecía a ningún, en ese entonces yo no pertenecía a ninguna nación, porque yo tenía un tío que se llamaba el difunto Mesías, que Dios lo tenga en gloria, sí. Y Cheo, una reliquia vieja que queda por ahí, sí. Que era la segunda de los Blon, pero yo siempre la corría con ellos cuando yo hacía la reunión ahí atrás y vaina, y le hacía los mandados. Después yo me entregué, ¿entiendes? Me entregué, sí. a la nación. Sí, ¿a cuál de la nación? A los Blon, porque me gustaba correr con los Blon. Y tú el que sabe que es lo que. Sí, en esa nación, ¿cuál delito tú cometiste? ¿Tú llegaste a vender estupefacientes? ¿Estuviste haciendo jolopeo y eso? Háblame de eso. No, en ese tiempo, no se hacía jolopeo, en ese tiempo se buceaba en el Betededo y se hacía reunión. Había un comité para una caja chica. Sí. La caja chica era para la primera y la segunda, que se depositaba, sí. Todo en ese tiempo, ¿entiendes? Sí, entiendo. Entonces, no me dijiste a qué edad tú entraste a lo que es. La edad que yo entré a todo esto, hoy en día, le doy gracias a papá Dios y a la bendición de Dios, que hoy, sí. En día tengo 30 años de edad. Yo entré a los 9 años en esto. Sí. Y tengo 30 años de edad. ¿Me entiendes? Corriéndola con tigre, con todo el mundo y con todos los tigres que la ha corrido, siempre me han dicho, Chico, camina derecho para cuando tú llegues a un coro, te reciban con humildad. Sí. No, sí. No jale para ningún lado, ni doble para ningún lado, camina derecho. Para cuando tú tengas un codo, ve, sí, sí, camino, sí. Con humildad, de que a que tú llegues, tú vas a llegar bien. Sí. Por eso hoy en día le doy gracias a Breo, a 39, el difunto Edón y esa gente que no están hoy en día, ni Messier ni nada. El difunto Bellota, Rubiol y esa gente que están, son de uno, que la han corrido con uno y saben, sí. Cómo uno la ha corrido y cómo uno anda en la calle. ¿Entiendes? Son cosas, la juventud de ahora, que yo le quiero decir. Sí. No se lleven de la vanidad de la calle, esto es lo que es vanidad, esto es lo que deja de pérdida, el tigueraje no deja nada de la vida. Sí. Óyeme, tú me dijiste que nunca estudiaste, que tu madre nunca te inscribió en lo que es una escuela. ¿Qué pasó ahí con ese sistema? No, o sea, yo nunca estudié, no fue porque mi madre no lo quiso, sino que yo me dediqué a caer atrás a los tigres, para hacerle los mandados, porque en ese tiempo se fumaba en papel de caqui. Sí, me dijiste, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces yo, mi mamá me mandaba para la escuela y yo le daba el uniforme a un primo mío y me iba para el Betededo a bucear con saco. Sí. ¿Entiendes? Los tigres que me veían chiquitico con un machetón enganchado decían, este muchachito. Y pila de gente le decían a mi mamá, no va a llegar a los 15. Y hoy en día tengo 30 años de edad, gracias a Dios, hasta que Dios quiera, la bendición de papá Dios. Sí. En el Betedero, me dijiste que tú trabajas en el Betedero, ¿verdad? Sí. Ahí llegan todo tipo de tú sabes, de basura y cosas. ¿Y qué ha sido lo más que tú te encontraste? En el Betedero llega todo, porque en el Betedero tú puedes romper una funda, te puedes topar con oro, plata, una manilla de dólar, 100 mil, 200 mil. Hasta 2 millones de pesos.
porque es un vertedero, eso es de los ricos que y ciclan toda la basura y la basura se cicla, el tractor le da vuelta, todo el mundo anda atrás con un saco ruling para todos los lados, trucho. Sí, sí. ¿Qué ha sido lo más valioso que tú te has encontrado trabajando en el vertedero? Oh, prenda de oro y vaina y... No te digo que no, más de 30 mil pesos nos ha hallado. No te puedo decir que haya 1 millón ni 2 millones, porque si te digo eso, te estoy hablando mentira, te estoy hablando mentira a Dios. Sí. ¿Te tuviste metido en lo que es, como te pregunté ahorita, metido entre la droga y eso, sicariato y eso? Háblame de eso. La ha corrido con gente que eran capos de aquí, mira, como el mismo difunto Breo, que Dios lo tenga en gloria, un chamaquito que la corrió aquí a todas y siempre la ha corrido a todas, ¿entiendes? Sí. Que todo el mundo lo conoce, el que sabe, sabe de ustedes y todo, de lo que yo estoy hablando, que yo estoy hablando de vaina que uno ha vivido. Sí. Gente que han vivido, ¿entiendes? Como el mismo Circulato, gente que le han corrido a dudo cuando le dan a los malvados y a todos, que le den a los malvados ahí mismo, los casabes, los metieron por la telescuela, que todo el mundo sabe. Sí, entiendo. Hoy en día el difunto Jay, que Dios lo tenga en gloria también, que todo el mundo sabe. Gente que le han corrido con uno que no dedique de boca. Háblame de tu primer robo que tú te robaste cuando tú decidiste ya coger la calle en lleno. Oh, el primer robo que yo hice fue que atracamos una jipeta, una runa, el difunto Jay y yo y un par de menos demás que no están por ahí. Sí. El primer robo que yo hice fue de 250. ¿Eso fue aquí en lo que es Santo Domingo, fuera de la capital? No, eso fue aquí mismo, en el territorio. Sí, pero eso fue un vaqueo que ustedes hicieron. Explícame de eso, deléitame un poquito más, un poco de cómo fue que te hicieron ese robo. No, nosotros salíamos, como te digo, nosotros salíamos por ahí encapuchados. Fue de base, ¿entiendes? Sí. A descuido, que no era de ubicación ni nada, en descuido. Subiendo con adrenalina y vaina, y después yo empecé a la vida de jolopeo y la vaina de jolopeo. Sí. En vida buena, ¿entiendes? Hoy en día no tengo nada porque tú sabes cómo es, pero empecé en jolopeo y en vaina, que decidí darle banda a los robos. Ah, ya estaba con tigres que me buscaban para vaina, ¿entiendes? Ciclo sí. No robe ni nada, que los robos no nos dejan nada. Y yo decía, no, está todo, yo no voy a robar. Sí. Ciclo, ¿tuviste consumiendo estupefacientes? ¿Qué tipo de estupefacientes estuviste consumiendo? Ah, ¿droga, crack? ¿Qué fue lo que consumiste por primera vez? No, la primera vez que yo fumé fue marihuana. En ese tiempo se fumaba en papel caqui. Sí. Está bien, pero ¿quién te la dio a consumir? ¿Tú viste, te llevaste del coro o alguien te la brindó? No, la marihuana yo se la robé a un tío mío y la enrolé yo mismo. Se llamaba Messier. Ok, ¿cómo te sentiste ahí tú por primera vez consumir ese tipo de estupefacientes? Explícame. No, como te digo, la primera vez yo no sentí nada. Yo decía, ¿qué es lo que la gente le haya hecho? Sí. Entonces, ¿ahí seguiste consumiendo o paraste ahí mismo? No, de ahí fui consumiendo, iba con los muchachos a punto y compraba la hierba y enrolaba. Sí. En ese tiempo el gramo hierba era 15 pesos. ¿De qué tiempo estamos hablando, mamá? Para que la gente vea. Estamos hablando como del 2007, por ahí. Ya. Ah, bueno. Ya vamos a hablar ya lo que es la vida carcelera. ¿Dónde tú fuiste por primera vez? ¿A qué cárcel tú caíste? A la Victoria. ¿Por qué caíste a la Victoria? ¿Qué hiciste? ¿Qué delito cometiste? Ah, por droga yo caí a la Victoria. ¿Quién te agarró la policía con droga o cómo fue? La DNCD me agarró con droga. Y yo descargué el compañero mío porque era a mí que me estaban buscando. En ese tiempo el punto estaba allá abajo, sí. Que nosotros vendíamos droga y de todo. Caí preso en el 2012, salí en el 2017. Sí, cuando tú llegaste ahí por primera vez tu cárcel, ¿cómo fue? ¿Cómo te recibieron? Y eso, explícame un poco. Caí bien, gracias a Dios, porque me recibió un primo mío que se llama Jordan y Hadi. Sí. ¿Entiendes? Gente que ya tienen 15 y 20 años en la cárcel. Y me recibían y me jalampan de ellos. No caí a la planchita de que los presos no ni nada, me fueron a buscar de una vez. Sí. Me digitan para allá, para los veteranos 4. Ya. ¿Qué fue lo más difícil que tú viviste en la cárcel de la Victoria? Que todo el mundo la tiene como una cárcel que es sangrienta, donde están todos los torotontón. ¿Qué fue lo más difícil que tú te encontraste viviendo ahí por ese tiempo en la Victoria? Cuando trasladan a Daniel Blanco. En el trasladan a Daniel Blanco, la cárcel se abotinó. Estaban quemando colchón y de todo, porque Daniel Blanco lo mandan a buscar reunión de los representantes y lo trasladan. Sí. Y ahí se armó, tú sabes, todo el mundo, todos los tigres abotinados. En Malocodo, quemando colchón y haciendo de todo. Sí. Cuando tú llegaste, ¿tuviste que comprar alguna cama, alguna habitación o algo? Explícame de eso. Cuando yo llegué, sí. Hadi, el hermano de Lomello, que se llama Hadi, está preso, está a 20 años. Sí. Él fue que me metió en su coleta, porque la mamá lo llamó, tú sabes, y él me recibió, me metió en una coleta, en una segunda que tenía. Él vive en una primera de tigre, que vive de tigre, vive bien. Sí. ¿Entiendes? Y me puso a vivir ahí. Ciclo vive ahí, Seguimos hablando de lo que es la Victoria. ¿Cuánto duraste eso? ¿Cuántos años ya en la Victoria? Yo duré 5 años en la Victoria, ¿entiendes? Sí. Cuando en ese tiempo estaban jugando dados y de todo, me cortaron ahí, me dieron un gilesazo ahí. Sí. En la espalda. Al darme gilesazo, me mandan para la planchita de lo B.
Ahí en la planchita de los betábanos ahí, tranquilo. Cuando él me cortó y esto me metió para la planchita, ahí yo lo agarré, lo apuñalé, le di tres puñaladas, en verdad. Sí. Ya yo estaba casi de libertad, que me iban a hacer un expediente. Me mandaron para allá y ahí estaba en la planchita, ahí me llegó mi libertad. Me fueron a buscar a mi mamá y mi papá. Y ya tú sabes. Pero la victoria es una vaina bien, porque la fila de Chao, tuve la gente de Chao y de todo. El que no tiene nada va a tener que ranear, pedir limonía, dormir en el suelo, esperar que una gente te tire un catarro encima. Tigre que tenga un gilesazo y de todo. Sí, sí. ¿Entiendes? Que no tiene nada en verdad. Porque la victoria no es que te guarde y disfrace una vaina. Si tú caíste bien, tú vas a caer bien con cualquier tigre. Sí. Porque hay pile chamaquitos que sobreviven lavando, buscando su vaina, y los que tienen su cuarto van a vivir bien buscando un menor para que le cocine y de todo, porque allá hay pile comedor, hay pile vaina. No es que te van a disfrazar como te lo disfrazan por ahí. Sí. Eso es en tiempo atrás. La victoria hoy en día no andan haciendo malo con nada. Si tú tienes tu cuarto, tú vas a vivir bien. Va a comer bien, va a hacer de todo. No va a ranear ni nada, pero si no tiene ni uno, va a tener que dormir de suelo. Mira, la 3-4, el hospital, el consulado, la Malvina, el patio de los huérfanos, Alaca, los Alpones y esa vaina, son zonas clásicas. El que no la sabe vivir, ¿entiendes? Claro, claro. El que no la sabe vivir, no la va a vivir nunca. Sí. Porque no sabe vivir. Si tú la corres y corriste bien, va a caer bien. Sí. Pero no te lleves de eso. El Chao, tú lo tiras y se pega, no te da deseo ni comértelo, porque tú no tienes nadie, no te va nadie, que tiene que tener una fila un domingo o un miércoles, esperar que una gente te dé 25 pesos o 30 pesos, ¿entiendes? Sí, claro, así es, sí, claro. Son vainas que si no la ha vivido, tiene que correrla para que sepa qué es lo que es. Sí. ¿Entiendes? Chico, la Malvina, ¿qué es? Eso viene siendo como algo como la plancha. Explícame. No, la Malvina es un área, pero que es pequeña. Sí. Que la Malvina no es un área como un, por ejemplo, tú coges de los veteranos 4, coges para el patio, para el patio de los huérfanos, para el dado, para los B, ¿entiendes? No es lo mismo. La Malvina es un área que es cerrado. Está la Malvina 1, la Malvina 2, la Malvina 3, ¿entiendes? Son áreas que todo el mundo lo conoce y sabe. Sí, pero la Malvina es para los presos ejecutivos o es para el nuevo, ¿cómo es eso? Explícame. No, la Malvina es para todo el mundo, para todo el que va a vivir, porque es una Malvina. Igual que el consulado, que es pequeño. Sí. Que es como una malla, tú sabes. Ahí están todos los tigres, todo el mundo. Ah, bueno, eso viene siendo como un área de VIP. Ajá, el VIP allá es Alaca, para los que tienen su cuarto. Ah, ¿entiendes? Bueno. Que esos son gente como Mega, gente dura que estaban allá. Mira el mismo Mega cuando estaba dando pile de papeleta allá, que yo estaba allá también. Gente dura, ¿entiendes? Háblame un poco de eso ya, que tú hablaste de Omega. Tú estabas allá junto, cuando Omega estaba allá preso, tú estabas en la Victoria. Claro, en ese tiempo. ¿Y cómo se comportaba ese cantante? ¿Cómo se comportaba ahí? Omega se comportó de especial, porque Omega todo el mundo le daba su cuarto y andaba con su cadena. Un saludito para el maestro Omega, ¿eh? Ah, bueno, chicos, mándale su saludo. Un saludo, Omega, usted sabe que usted es mío. Sí. Usted se portó de tigre, bregándole a todo el mundo. Ya. Chicos, tú sabes que en toda cárcel, cuando uno llega, siempre encuentra un control, un jefe, un gobierno. ¿Qué gobierno estaba en la Victoria cuando tú llegaste allá a la Victoria? Oh, cuando yo caí a la Victoria en el 2012, el gobierno que estaba era el gobierno de Daniel Blanco. ¿Daniel Blanco? Daniel Blanco. Daniel Blanco, ok. ¿Ese cómo se comportó contigo? ¿Cómo, tú eres contrario de él o él te cae? No, ¿Cómo fue eso? Gracias a Dios, yo nunca, él se comportó mal conmigo, porque yo nunca salí de la cárcel y que jalando para ningún lado. Yo llego donde quiera que yo llego, todo el mundo me busca porque sabe que yo soy humilde y no tengo mal corazón. Ya, eso quiere decir que tú tuviste buena disciplina, lo que tuviste en la Victoria. Claro, en la cárcel yo tuve buena disciplina, que no pude decir que caí a la plancha por ese error, porque me cortan confundido ahí. Me di un gilesazo y yo tuve que apuñar bregar, en verdad, porque si me quedaba así, con la gente que estaban al lado mío, iban a decir que uno no vaina, entonces tuve que bregar, me pasan un cuchillo y bregué, lo apuñalé, en verdad. Le di una puñalada por ahí, Dios libre y guarde. Sí. Una en el mulo y de ahí me metí para la planchita y lo ve. Es una plancha que cerrá. Ya, entiendo. Chico, tú sabes que cuando uno tiene su amistad, que está fuera de lo que es la cárcel, que uno cae preso, los amigos tuyos, ¿cómo fueron influyendo? ¿Se viraron o fueron activos durante ese proceso que tú tuviste, la Victoria? O sea, ¿cómo te digo? Sí. Los amigos que yo he tenido, yo nada más tengo un solo amigo. Y hoy en día está muerto, que Dios lo tenga en gloria. Porque yo he tenido pile pan y de todo, pero cuando uno cae en el proceso de la cárcel, te mandan recarga y te mandan cuartos porque no van a verte ni nada. Hay muchos que no visitan cárcel porque por temor de vaina y... Sí, sí, demás. Sí, por temor de que lo dejen allá y baña por... No, okay. Por eso no. Que mucha gente no le gusta visitar cárcel porque le da grima a la cárcel. Ah, bueno, ya entiendo. Que chico, si me van, por ejemplo, iba el domingo o el miércoles para allá, cualquier pana me decía, mira, te mandé 5,000 pesos, te mandé esto. ¿O qué es lo que tú quieres, una recarga? Mira, te la puse ahí.
¿entiendes? Mi mamá frenaba con su compra y lo suyo. Yo la recibía ahí en la puerta. Okay, o sea, ese tú que les has dicho que hay mucha gente que son leales, un ejemplo, amigo tuyo, que son leales, que le dan miedo ver la cárcel, pero te cooperan con lo que es el efectivo, la recarga y eso, ¿verdad que sí? Claro, claro. Ah, bueno. Entonces, Chiclo, cuando a ti cuando a ti te trasladaron, ¿no te trasladaron o tú bajaste para acá de nuevo? ¿Cómo fue eso? No, de ahí nunca me trasladaron, de ahí fue que me llevó la libertad y para mi casa. Sí. Cuando llegaste aquí, ¿cómo empezaste a volver a meterte en asunto delictivo o te tranquilizaste o cómo? ¿Qué fue lo que tomaste de experiencia de esa cárcel? No, ahí cuando salí de la cárcel, dudé un par de meses, tú sabes, tranquilo. Ahí entramos en lo que es los solares de los 39. Háblame de eso aquí, de los solares, que tú me dijiste que estabas metido en lo que es cogiendo solares, ¿verdad? ¿No así? Estos solares son familiares, territorios familiares, lo tenían invadido. Sí. Al tenerlo invadido, entramos nosotros para acá a cogerlo. Ahí entró lo que entró 39. Un tigre respetado en todos los lados, Villamella, la 28, la Sánchez, sí, en todos los lados, los Casabes, Acagua, el Mamey, en todos los territorios. Todo el mundo lo conoce y sabe que no es de Boca. 39-30, sí, el patrón de aquí. Tú sabes que siempre en ese asunto de terreno siempre se arman líos. Que tú me vendiste un solar a mí, que ya tú lo has vendido dos o tres veces. ¿Quién tú eras aquí en lo que es este territorio aquí de los solares? Oh, yo era uno de los dirigidores de 39, los territorios de los solares. Porque por ahí hay mucha gente que están por ahí, de los primos, que sí, cuando se vendió un solar, te hacían tu papel. Sí. Te vendían tu solar con tu papel, ya tú compraste ese solar es tuyo. Que esto no es tierra invadida, esto es tierra familiar. Lo que pasa es que se peleó con la gente que lo tenía aquí. Estamos hablando de esto viene siendo como algo invadido, ¿verdad? Esto es como quien dice, viene siendo invadido. Aquí, después sí, que estaban aquí, nos desbarataron la casa. Sí. Sí. Nos desbarataron la casa, nos metió en policía, tuvimos que majar con policía. ¿Majar? ¿Qué significa eso? Tuvimos que majar caquillo. Ah, ¿tirar? Sí, tuvimos que prendernos con los policías. Después metieron guardia. Nos prendimos con los guardias, amanecíamos aquí día y noche, sereneando esto. Sí. Esto era un señor que lo tenía bienvenido, lo tenía. El bienvenido lo cogió, entonces como no había fuerza, entramos nosotros los tigres. 39 y la compañía de la red. Sí. Amajamos con los policías, amajamos con los policías, cuando estamos mandando con los policías, tiro. Sí. Todo esto, no podían dormir día y noche, empatillado por aquí, ya tú sabes. Ustedes amanecían en lo que es sereneando el terreno, ¿verdad? Empatillado ya, porque ya bienvenido, al tener cuarto y tener fuerza, y nosotros lo que teníamos la pistola, se para sí, amajar con ellos. Él estaba pagando policía. Ah, bueno, y ustedes estaban solos, como que no tenían ningún no, apoyo. No, nosotros no teníamos apoyo, pero no teníamos la fuerza del dinero para, como te digo, como una gente de funcionario grande que sí, tiene su dinero. Sí. Y nosotros lo que teníamos el valor y los cocos para majar con quien sea. Ya, ya, no, que eso es lo importante. ¿Qué tiempo duró este terreno en pleito para concluir? Para ya pertenecer a los cocos. Aquí tenemos 4 años en este terreno. Ya hoy en día, mira cómo está, todo bien en casa, todo bien, todo el mundo vive aquí, peluche. Hoy sí, en día el patrón 39, sí, que no está aquí, pero como que ya lo representamos, 39-30, no bulto. Ya. ¿A qué otra cárcel más? No lo hay, que no es Boca ni nada. Sí, no, 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 claro, tú tienes tu letrero, tu baña ahí, tú estás leal. Después de que, ¿a qué cárcel tú caíste? Pues me dijiste que hiciste dos cárceles. Cuando caí ahora fue que nos agarraron en Hato Mayor, en el Valle. ¿Qué tú hacías? ¿Qué buscabas por ahí? Nosotros fuimos de aquí sí, a Jolopión Punto. Nosotros fuimos a Jolopión Punto, nos pagan vaqueros, nos pagan de todo. Pero nos creímos dueños de ese territorio y nos mandaron los policías y ya tú sabes, ahí agarran un compañero mío que se llama Prieto. Sí. Cayó preso, le cantan 5 años, yo caí preso, me están cantando 15. Frené a Najayo, en lo azulito. Háblame de esa cárcel, cuando tú caíste ahí, cómo te recibieron los presos. ¿Qué diferencia tú notaste dentro de la Victoria y Najayo y eso? Háblame de eso. No, porque Najayo, el azulito, que hicieron ahora. Sí. No es igual que todo esto, porque ahí te dan una habitación de 5 alojos, con cama. Como si fuera el nicho. Sí. Sí. 5 gente van a vivir ahí. Por la mañana te sacan, pero allá de lo que es una funda de viejo vale 1,000 pesos. ¿Una funda de viejo? Sí. ¿Qué es eso? Viejo de andullo, de lo que se maca. Ya. Esos son códigos que está bien. Vamos. Seguimos, mi gente, seguimos. Una encendedora vale 1,500 pesos allá, porque eso azulito. ¿1,500 pesos? Claro. porque que relajando, es difícil. No, curándome no, que estoy sorprendido porque... Porque es azulito. Sí, no, yo te entiendo. Entiendo, no es una cárcel ruling. Ahí para tirar la vainera que había que tirarlo, en un macuto, se pecaba con un macuto.
¿me entiendes? Ya. Porque es difícil, el azulito es difícil, mi loco. Ya, es difícil, no es cualquier hora, es difícil el azulito. Mi gente, seguimos aquí con Chicló. Todo el mundo va a escuchar su historia y espero que le comenten, que le den like y todo eso. Fue un personaje que anduvo en lo que es la vida callejera, estuvo metido haciendo asuntos delictivos y hoy en día él está arrepentido de todo eso y está dando como un mensaje. Así que ya ustedes saben, seguimos. Chicló, sígueme hablando de Najayo y eso, ¿cómo tú te moviste? ¿Qué tiempo tú duraste ahí? Oh, en Najayo yo duré 3 años. Sí. ¿Qué fue lo más difícil que tú duraste ahí, que tú te encontraste ahí en Najayo ahí? Oh, lo difícil ahí, lo único que es difícil ahí es la droga para entrar. Porque la droga si no te da en un macuto, no se tiene la droga ahí. Sí, señor, es difícil. Es difícil. ¿Entiendes? Sí. Para tú entrar en un teléfono, es difícil. Después que el teléfono está ahí adentro, te cuesta hasta 15 mil, 20 mil, depende de la marca que sea del teléfono. Uno lo usa para hacer la llamada. Para no, porque allá te dan un maquito hasta aquí tiempo. Sí. De las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Eso es una persona que lo alquila? Eso, no, eso es el personaje de allá, lo que saben de allá. ¿Entiendes? Que allá saben los BTP, allá no saben que allá no es una vaina que sabe de tigre. El tigre vende su droga tranquilo bajo perfil, pero lo que saben allá son los azulitos, los BTP. Chicló, cuando tú llegaste a Najayo, ¿quién estaba controlando esa zona ahí? No, porque allá no hay control. Allá lo que saben son los BTP. Tú haces tu diligencia para meter tu droga, tú vas a vender tu droga. ¿Entiendes? Pero tú sabes que hay bandos que jalan para lado y lado. Menosito que andan plantados con la gente y se plantaban de verdad. Sí. Mira ese mismo Potrico, chamaquito que la ponen de verdad, que son de uno de verdad. Potrico por medio la cara ya. Potrico jaló por su cuchillo y dijo que con él no. Sí. Minibú, esa gente duda que le han corrido los bichifuá. Mira el mismo Unguito que estaba allá. Yo estaba allá cuando Unguito estaba allá. Háblame de Unguito. Me la subió. Háblame de Unguito. ¿Quién era Unguito allá? Tú sabes que hay mucha gente que aquí afuera se quieren comer el mundo. Y cuando llegan allá, se ven al suelo. ¿Quién era Unguito allá? No, Unguito allá, todo el mundo lo quería de un Dios. Tú sabes lo que Unguito estaba en área restringida, que no estaba en la misma área que nosotros. Ah. Allá ponen, hay área de bajo nivel y bajo recursos. Sí. ¿Entiendes? Que él estaba asiliado donde estaba lo que tiene un nivel de cuarto, pero lo bajaban a hacer la compra para el economato. Sí. ¿Sabes? Allá se vende galletitas, que no te va, que tú te vas como un picapollo, no. Allá no se come eso, allá lo que es avena, galletitas, con filé, leche y vaina así. Hay un economato que te dan un papel como de monopolio, con eso tú compras y ahí te sacan a un equitiempo. Por ejemplo, son cuatro pabellones. Sí. Cuatro pabellones, los azulitos. Sí. Apartamento, dos de este lado y dos de este lado. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú nunca tuviste vínculo con Guito? ¿Cómo hablaste con él? Sí, yo dialogué con él y Minibú, gente que están presos, que tienen el número de él y de todo, que saben que han hablado con él. Nosotros hablamos con Guito normal, como cualquier preso de ahí normal. Vivía la nota con nosotros, bailando, se la subió. Ah, ¿tú sabes? Sí, sí. Entonces, ¿cómo era él? ¿Cómo era el voltaje de él allá? Porque tú sabes que aquí afuera es un asesino. Te encontraba por ahí, fácilmente te pasaba por arriba. ¿Cómo no, es? No, Guito con su mismo voltaje. Guito nunca le bajó ni nada. Ah. Guito siempre tuvo a todo. Ya. Entonces, ¿en qué momento te trajo? Ah, el 14 de febrero. ¿De qué año? Del año... El 14 del año que pasó, no de este año. Cumplí un año el 14 de ahora. Ah, el 14 de 2023 porque tú saliste. Sí. Ah, bueno. Y cuando tú saliste aquí, ¿cómo contaste a tus amigos? ¿Cómo te estuviste moviendo y eso? Cuando yo salí, a mí me soltaron con vaina de tuberculosis. ¿Tú tienes cuando saliste? Sí, a mí me soltaron malogrado. Yo salí para morirme malogrado ya. La gente decía que yo no iba a durar 3 años. La gente decía que yo no iba a durar 3 meses. Y hoy en día, mira como estoy, gordito, gracias a Dios. Y para adelante sobreviviendo. ¿Pero por qué dijeron que tú ibas a durar 3 meses? Todo el que me veía pensaba, decía, si no duró un día. Porque cuando yo pasaba por ahí, yo estaba más flaco, mi loco. Sí. ¿Entiendes? Entonces tú saliste malogrado, como tú dijiste. Sí, entonces le doy gracias a Dios a una mujer, se llama Keca, ahí abajo, haciéndome jugo, tú sabes, de cebollín con berro. Sí. Y vaina, licuándolo para, tú sabes, para limpiarme los pulmones. Sí. Y para la vaina. Ah, tú saliste con intoxicado allá de esa cárcel. Sí, no, tú sabes, porque allá, como te digo, allá sí en la plancha. Tú sabes, durmiendo en esos barrotes, si no tienes un colchón, tú te malogras en ese piso frío día y noche. Okay. Si te cantan 30 días en una plancha, tú tienes que hacer 30 días, un mes completico ahí. Ya, ahí no puede ser, tiene que ser 30. 30, 29, ni nada. Sin colchón ni nada, que tú lo que vas para desembolse y ya tú sabes. Pero allá hay un sistema que tú tienes tu teléfono y te lo suben y lo tienes, pero es ilegal. Sí. Allá no es igual que la Victoria, y que en Najayo, el 15 de Azo, no.
nunca estaba en Najayo, nunca estaba en el 15 de Azo ni en Najayo Rulli, cuando estaba en el 20 y en la Victoria. Sí. De esos territorios yo te puedo hablar, si te hablo del 15 de Azo, de esos lados, te estoy hablando mentira. Exactamente. Te estoy hablando de lo que yo he vivido y de lo que yo he estado en el territorio, la Victoria y ahí. ¿Dónde tú te sentiste más cómodo, en la Victoria o en Najayo? La primera vez me sentí cómodo en la Victoria porque salí bien, estaba durmiendo en mi cama y de todo, ¿entiendes? Ok, ok. Pero ahora en Najayo, como te digo, Najayo es un territorio, tiene agua, plasma, comida buena, no di que dije que desechado ni nada, comida, desayuno y cena, avena y buena. Sí. Chiclo, tú sabes que me di cuenta, no sé si tú, cómo te vas a sentir con esto que te voy a preguntar, pero es bueno que tú lo digas ante la cámara, que así todo el que tiene su madre viva la tiene que valorar y eso. Me di cuenta de que tú en la cárcel de Najayo perdiste tu madre. Háblame un poquito de eso. Así yo en la cárcel de Najayo perdí a mi mamá, tú sabes. Mi mamá la mató la depresión y la vaina. Al ver que el compañero mío lo soltan y ya estaban sueltos en la calle. Sí. Y ve que todavía yo tengo un proceso y no me sueltan ni nada. Mi mamá en depresión, mi mamá se ahorcó. Se quitó la vida. Entonces, mierda, cuando me iban a traer no me pudieron ver, me duele que no la pude ver ni nada. Tuve cuando salí fue que viene mi mamá la enteran y de todo, tú sabes. Entonces decidí caminar a la calle bajo perfil. Sí. Ya mi nombre está hecho, todo el mundo sabe que lo que es. Sí. Los problemas son viejos, son de atrás. Quiero estar bajo perfil porque sufrí mucho en la cárcel. Al perder a mi mamá, tú sabes, entonces son vainas que uno se llena de odio, está dolido. Entonces lo que quiero estar tranquilo, bajo perfil, no quiero tener problemas ni nada. Los problemas que están. Sí, 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 eso lo entiendo. Cuando tú saliste, Chiclo, que tú te encontraste ese vacío tan importante que puede tener un ser humano, no encontrar a tu madre. Háblale al público, ¿cómo tú te sentiste en ese momento? Oh, en verdad yo me sentí mal, porque cualquier ser humano quiere tener su madre viva, ni que sea en cama para atenderla. Sí. Yo me sentí mal cuando yo llegué a mi casa, que en verdad yo acepté la realidad, que yo vi que la casa de mi mamá no la pude terminar, su casa de blon ni nada. Sí. La dejó a mitad de plata y mitad de zinc. Cuando yo entro a la casa, que yo veo la casa vacía, y cada vez que yo me atormento, miran donde mi mamá se ahorcó y de todo. A mí no me gusta hablar de esto porque eso son cosas que uno ha sufrido y vaina. Sí, sí, entiendo. ¿Entiendes? Pero son cosas que cada vez que mis hermanas no querían entrar a la casa, nadie quería entrar a la casa. Cuando yo salí flaco. Yo, por mi gente, estoy un chingo gordo, no es que estoy tan gordo ni limpio. Sí. Pero yo salí flaco. Tú me ibas a visto 2 meses atrás y tú dices, mierda, Dios rescató a ese muchacho porque Dios sabe. Sí, 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 sí. Entonces mis hermanas no entraban a la casa ni nada. Ahora que yo me mudé ahí y viví en la casa, mis hermanas ya van a la casa, entran a la casa y vaina por miedo y que a su propia madre. Y mi mamá, me duele que me apoyaba la buena y la mala. En mi casa iba gente. Sí. Que Chicle hizo esto. Ella decía, no es que era un apoyador, ella me jalaba la atención y me decía, tú hiciste esto y esto. Y digo, mamá, mentira. Sabiendo yo, porque a la madre de uno nunca le dice, le termina de decir lo que uno hace ni nada. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Y son vainas que uno ha vivido aquí en este barrio. Mira, como el mismo Bellota, que andaba duro, ese pana mío, andaba rompiendo duro en tiroteo con gente a la balacera, a raja. Nosotros con contrarios, ya tú sabes, majando caquillo 1 hora y 3 horas, cambiando peines. Sí. Que se acaban los tiros, tienes que meterte los tiros en la boca para majar con la gente. De verdad, miren estos mismos solares. Nosotros tuvimos casi 1/2 hora majando con los policías y de todo. Sí. Yo no te voy a decir que la mayoría, a mí me han dado también, me han dado más de 5 tiros. Entiendo, entiendo. A la juventud de ahora yo le acepto que el que tenga su madre viva, que la valore. Sí. Porque después que uno no tiene su madre, no tiene a nadie. Madre solo una. Sí. ¿Entiendes? La juventud de ahora que quieren humillar a su mamá, hablarle mal, quieren negar a su mamá porque es fea, haitiana, o tenga una baja conducción, no niegue su madre. Que el amor de madre solo uno, señores. Yo quisiera tener a mi mamá viva y no la tengo. ¿Entiendes? Sí. Mi mamá iba a todos lados, a la fiscalía, en de que yo estaba, mi mamá iba. Sí. La madre no se vida, lo único que se vida son las mujeres. Y la juventud de ahora no se lleven de tigueraje ni de la calle. La calle es lo que deje pérdida y sufrimiento. Ya. Chiclo, ahora mismo, ¿qué tú te encuentras haciendo ya que tú eres un joven rescatado de la calle? ¿Cómo te ganas la vida ahora mismo? Oh, la vida yo me la gano en el colmado Jean Batista, ahí abajo, calle Los Primos. Sí, ¿tú trabajas en ese colmado? Ese colmado él tiene mesa de dominó, que juegan dominó, ahí va la gente a jugar dominó. Y yo cobro la cerveza. Ya, ya. ¿Entiendes? Ah, bueno. Nos encontramos ya en este momento con la persona que nos puso en contacto, con Chiclo. Él es el colega, una persona que tiene su desliz por la música.
Lo sentamos aquí por un momento para que él le hable un poquito al público de su música y eso. Colega. Sabes, activo, Solano TV Show. Dale para allá. Tú sabes que nosotros en verdad ahora mismo lo que estamos en música, contenido. Sí. Y tú sabes, dándole la oportunidad a los personajes, un ejemplo, un tiempo. Sí. Estuvieron en la calle, tú le llegas, que hoy en día le estamos dando la oportunidad también nosotros. Tú le llegas llevándolo a los medios y enseñándole el conocimiento de esto. Sí. Aparte que la mano de música, si tú eres del barrio y tienes talento hasta para grabar, tú puedes hacer lo que sea, tú le llegas, tú lo que tienes que disponerte y olvídate de la calle. Que sí. Ahora mismo, mire, el cementerio está ahí mismo, no está lejos, y allí mismo venden cajas. Allí que la venden, ¿verdad? Ya tú sabes que es un bobo. Entonces, uno lo que tiene que estar en música, tú sabes que en mi bloque lo que se vive es de la corrupción. Sí, sí, sí. Allá no por Dicrin, la prensa, la dirección, eso bobo. Sí, sí, sí. Los callejones de mi bloque están fogata, los menores andan en los platos, fuego a la lata. Pa' sí, Chukinuni, no pa' gente en corbata. Ya. Mire vaina, y tenemos por ahí Apetitoso que está sonando y que dice, Apetitoso está loco, Apetitosa está la loca, imagínate tú y yo sin ser pelotero en pelota. Apetitosa está la loca, Apetitoso está el loco, chocamos y chocamos y mañana no te conozco. Apetitoso, dividi, da, Apetitoso, dividi, da, y se va por ahí. Ya, hablando de música, tú sabes que todo talento que viene subiendo tiene un desliz por la música, tiene ya por un enfoque, coño, me gusta el alfa, me gusta este. ¿Por claro. cuál tú te enfocaste para tú hacer música? En verdad, el que más yo me identifico, tú sabes, porque en verdad yo, tú sabes, lo que sigo desde siempre, el lápiz consciente, porque él viene igual que uno, desde abajo, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Sin recursos, sin apoyo y sin nadie, que viene haciendo la TR. Sí. ¿Tú me entiendes? Bueno. Y te estableció así mismo con su forma. Oye, me gusta su música y en lo personal, que el tipo tiene un manejo psicópata, ¿tú me entiendes? Ya. Es un gander de verdad, sí. No todo el mundo le llega. Sí. ¿Qué tipo de música tú cantas, Ra? De todo tipo. Oye, tenemos un rap por ahí también, sí, que está de tiempo, que dice, al que usted no conozca en la calle, dígale don, para que no pierda la vida porque eres un tiguerón. Yo vengo de un guero, de un barrio calentón, donde he visto que le han dado para abajo al matiguerón. Yo canto lo que vivo, yo canto mi realidad. Yo no digo de qué soy, si en verdad no soy de nada. Gracias, le doy a Dios que a mí me dio para cantar y gracias que a Solano le dio para entrevistar. Eso es. Que uno no se puede achuchar ni frisar. No, eso es. Tú tienes que por lo menos seguir dándole a lo que es la música. Pues si tú te vas, si tú tomaste ese decidir por la música, dale, no le bajes. Entonces, claro, de tu bloque, ¿quiénes más están cantando? Por ahí está Dariel el Componente, está RD La Revelación, Raúl. Sí. Hay pila de menores, tú sabes que Yorkin, pila de gente que están metiendo manos, pila de menores, pero que todavía no están, tú sabes, como... Sí. De que ellos graben su primer video y hagan su primer party y ellos van a aprender de verdad, porque la música da fiebre. Claro. Tú grabas tu primer tema y tú estás en una discoteca escuchándote y todo el mundo coreándote y las mujeres vaqueándote y los tigres, todo. Mi loco, la gente te da besitos en los buchis y de todo cuando tú estás sonando y de todo, la música un tripeo. Tu primera canción que tú decidiste escribir, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Sí, la primera canción que yo escribí se llama Tengo los bolsillos como los buches de Kiko. Pues meter un ching ahí. Oye, donde quiera que el colega frena, la cosa se trema, no es paquete. Yo puerto mi moña, no es ajena, estoy mangándote la heavy, es que tú no le llegas. Yo soy el de la moña, las mujeres se me pegan. Andamos en bebedera mangando, mujeres buenas, andamos en bebedera mangando. Oye, es que andamos burladísimos, bajamos la que ahí y ustedes salen con un flow ajenísimo, pidiendo prestado para poder ese nítido. Tú estás loco, tengo los bolsillos como los buches de Kiko. Bueno, mi gente, ustedes saben que aprovechamos el momento de entrevistar. Chiclo 39, sí, seguimiento. Aprovechamos el espacio de Chiclo 39 para darle un poquito al colega que fue que nos puso en contacto con el personaje, claro, para que él hable de su música. Yo quiero que tú ahora mismo te cantes lo que está sonando ahora mismo, el último tema que tú tienes. Oye, el tema que está sonando, que está en todas las plataformas digitales, sí, que le vamos a hacer video en estos días, tú sabes, está en TikTok, que lo pueden buscar en TikTok para que hagan su baile también, que es apetitoso. Sí. Tenemos un trin, tú sabes que es, oye, apetitoso está loco, apetitosa está la loca. Oye, yo no soy mezquino, mami, de verdad que quiero date con el palote o date con el bate. Ay, si te fuiste en senti, la macate, porque yo soy un malón y lo que quiero chocarte. Si tú joseas tu cuarto, a ti te sale así calate. Si contigo uso el palote, tú vas a querer frisarte. Es de verdad que te lo digo, apetitoso tengo lo de abajo del ombligo. No es cotorra, mami, es de verdad que te lo digo, apetitoso tengo. Apetitoso está loco, apetitoso está la loca. Imagínate tú y yo sin ser pelotero en pelota. Duro. Da tus redes sociales ahí para que te sigan ahí. Ustedes saben, pueden seguirme en las redes, Samuel el colega.
como el chamaquito del picoteo, el colega Brackel, que también ponemos Brackel, ustedes saben que estamos activos. El sí. colega Brackel, Samuel el colega, el chamaquito del picoteo, ¿no, Bull? Ya. Tú sabes, Chiclo 39 también, sigan los chamaquitos que los vamos a estar apoyando con los contenidos para que se aleje de la calle. Ustedes saben cómo es. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron, esto es el colega RD, ¿verdad que sí? Activo. Lo tenemos aquí, le vamos a hacer una entrevista más formal, porque ahora mismo ya el tiempo se está acabando, está poniendo un poco de noche, pero vamos a venir por él, porque yo sé que él tiene mucho de qué cantar y mucho de qué hablarle a ustedes, mi público, y el público que lo va a ver a él. Entonces yo, siempre de costumbre, le pido a aquellas personas que aún no pertenecen a lo que es la familia Solano TV Show en YouTube, vamos a pedirle que se suscriban, que comenten y compartan para que me ayuden con el crecimiento del canal Solano TV Show. Estamos activos. ¿Verdad?